Hola a todos de nuevo. Mi nombre es Ángela y les doy la bienvenida desde España y Estados Unidos a las diferentes partes del mundo que nos están acompañando. Bienvenidos a este evento, patrocinado por PMM Innovation Group. Y bueno, el propósito de este, como de otros webinars que se llevan a cabo a lo largo del año, es desarrollar temas enfocados a la actualidad industrial que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes para empaparse de nuevas ideas y conocimientos. El día de hoy nos acompaña Carlos Torres, CEO de PowerMe y experto en mantenimiento predictivo, mecatrónica y liderazgo ejecutivo. Bueno, antes de comenzar, me gustaría comentaros algunas de las novedades de nuestras empresas patrocinadoras. Y bueno, pues empezando por la Escuela de Negocios, os anunciamos que ya están abiertas las inscripciones para los posgrados que iniciarán el próximo mes. Por una parte, tenemos el posgrado en gestión de mantenimiento para la transformación digital y la eficiencia energética, que está enfocado en técnicas de planificación, programación y gestión de mantenimiento. Y en él conocerás las herramientas digitales más avanzadas para mejorar todos los procesos productivos de las organizaciones. Por otro lado, tenemos el posgrado en confiabilidad, que se centra en el liderazgo en la confiabilidad de activos, ofreciendo herramientas para gestionar el riesgo y mejorar el desempeño de los activos, el desempeño operativo. Este posgrado incluye información en mantenimiento predictivo, gestión de activos y estrategias para optimizar la confiabilidad y la eficiencia. Bueno, ambos posgrados son 100% online, tienen una duración de 6 meses y además de la doble titulación que ofrecemos, con ellos tienes la posibilidad de obtener además una certificación y también te brindan acceso a recursos exclusivos y a clases con un enfoque 100% práctico. Bueno, también os quería anunciar que de manera excepcional vamos a ofrecer el curso de estrategias para la optimización de paradas de planta y overhaul de manera presencial en Santiago de Chile y lo estaremos ofreciendo los días 18 y 19 de noviembre. En él hablaremos pues, de técnicas y herramientas para la planificación, programación y estimación y gestión de mantenimiento, principalmente para los sectores minero, generación, eléctrica, procesos químicos, refinación y manufactura. Por otro lado, de parte de PMM CIEX, nada, os recordamos que estáis todos invitados a nuestras masterclass que serán el próximo mes en México, donde Luis de Améndola y Tibaire de Pool, expertos en gestión de CAPEX y OPEX, te guiarán en la toma de decisiones estratégicas para optimizar el rendimiento de tus inversiones. Aprenderás a analizar el ROI, el OEE y analizar también KPIs financieros clave para maximizar la eficiencia de tu equipo y tomar decisiones más efectivas. Estaremos por Ciudad de México los días 25 y 26 de noviembre. Los cupos son limitados, así que bueno, no os quedéis fuera. Por último, os queremos ofrecer una lectura complementaria a este webinar de nuestro libro Organización y gestión del mantenimiento, un manual práctico dirigido a empresas y empresarios que busquen la optimización de sus procesos y costes de mantenimiento. Os invito a interactuar durante el evento, tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través del chat. Recuerden que tras la presentación de nuestros invitados abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo. Solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o directamente en el mismo chat. Nada más, espero que disfruten del evento y doy paso a Carlos para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es realmente un reto lo que tenemos que hacer, condensar en aproximadamente 40, 50 minutos, darles una idea de lo que es el análisis económico del mantenimiento predictivo. Entonces, vamos a intentar hacer esto lo más entretenido y sobre todo, y como decimos en nuestros posgrados, hacerlo lo más práctico posible. Bien. Para los que no me conocen, soy Carlos Torres, soy salvadoreño, estudié ingeniería mecánica en la Universidad Centroamericana, en mi país. Ahí hice la tesis de mantenimiento predictivo mediante análisis de vibraciones. Posteriormente, fui ingeniero de confiabilidad en Proacer, es una procesadora de acero en frío, ahí mismo en El Salvador. Luego me salió una beca para ir a estudiar un máster en ciencias mecatrónica en la Universidad de Siegen, en Alemania. En la Universidad de Siegen hice también mi investigación y mi tesis
en mantenimiento predictivo, específicamente en diagnóstico de fallos de rodamientos a través del análisis de corriente de motores eléctricos. Luego fui a trabajar a SKF en Schweinfurt, en Alemania, siempre como ingeniero de mantenimiento predictivo. Estuve utilizando el software Aptitude en una papelera de UPM. Después fui contratado por Prüftechnik, ahora comprado por Fluke. Ahí estuve en Alemania como ingeniero de servicios y luego me trasladaron para España y Portugal para ser gerente director para la sociedad para España y Portugal. Ahí, estando en Prüftechnik, hice un posgrado en Global Management en la Escuela de Negocios INSEAD en Francia. Luego hice un posgrado en General Management en Harvard Business School. Y pues actualmente soy el CEO de PowerMI, que es un software para la gestión de mantenimiento predictivo, y con lo cual les explicaré la puesta en práctica de todos los conceptos que aquí vamos a hacer. Bien, empecemos desde la base, desde lo básico, desde lo más elemental de lo que es la teoría de RCM, Reliability Center Maintenance, o digamos, mantenimiento basado en la condición, o mantenimiento predictivo, como hemos dicho toda la vida, ¿ok? Todo se basa en la curva PF. Esto significa que el activo tiene una condición pues, que es relativamente estable, buena, normal, estándar de operación, según diseño, como lo queramos llamar, ¿no? La condición buena, digamos. Lo que pasa es que esta condición, luego llega un punto, vamos a imaginarnos un fallo en un rodamiento. Se hace un micro pitting en, sí, lo vamos a teorizarlo, ¿eh? Esto es todo conceptual, no es producto de unas mediciones. Llega un micro pitting que se empieza a formar en, digamos, en una de las pistas del rodamiento. Entonces, a eso le llamamos el inicio de la falla. No obstante, este micro pitting tiene una energía muy poca, se disipa. Y no va a ser hasta llegar hasta cierto tamaño del micro pitting que luego será detectable mediante técnicas de condition monitoring o monitorización de la condición con análisis de vibraciones, ultrasonido, incluso termografía, si ya esto ya aumenta mucho. Pero ahí diremos que tenemos una falla potencial. Es decir, hay un daño físico detectable, me estoy poniendo muy académico, hay un daño físico detectable, pero todavía no lo hemos. O sea, todavía no llega a un fallo funcional. Si dejamos pasar el tiempo, obviamente esto, a medida que la máquina sigue operando, sigue girando, a medida que las bolas o los rodillos pasen sobre esa imperfección digamos, en la pista de rodamiento, se hará más grande hasta que la máquina o pare o deje de hacer la función para la cual estaba ahí instalada. ¿Verdad? Esta representación de la condición contra el tiempo le llamamos la curva PF porque nos dice el momento de la falla potencial y el momento de la falla funcional. Bien, todo de lo que se trata, mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en la condición, es que nosotros vamos a empezar a hacer una serie de inspecciones hasta detectar este fallo. Es decir, fíjense que aquí, en este punto, si bien ya hay un inicio de la falla todavía no es detectable mediante esta técnica de inspección que estamos utilizando. Aquí ya es detectable, detectamos el fallo y aquí tenemos que emitir una orden de trabajo para que pues el departamento de mantenimiento o si ustedes son una empresa de servicios para que su cliente vaya y actúe. Es decir, que en el tiempo PF, entre P y F, tenemos que ser capaces de detectar la falla potencial, emitir una orden de trabajo. Esa orden de trabajo va para planificación o al departamento de mantenimiento, y mantenimiento tiene que actuar antes que lleguemos a la falla funcional. Esto es puro y duro, de una forma muy condensada, muy resumida. Es la lógica de todo el mantenimiento predictivo o el mantenimiento basado en la condición. No hay más, esto es todo. Pero de esto, tan sencillo y tan fácil de entender, la puesta en práctica es lo que se complica. Porque pues hay temas que no detectamos, no sabemos detectar la frecuencia óptima, a veces pues el tiempo PF pues ni siquiera hemos ido a hacer la inspección, ocurrió, no nos dimos cuenta. Entonces hay mucha tecnología y metodología detrás para poner esto en funcionamiento, ¿ok? Pero bien, lo que les quiero explicar aquí es que cuál es el motivo detrás de esto,
¿Cuál es el motivo económico detrás de esto? Miren, el motivo económico es bien sencillo. Es que si nosotros sobre esta misma curva PF también graficamos el costo de reparación de un activo, aquí por ejemplo, el costo de reparación, pues es una tontería, porque bueno, pues si lo queremos cambiar, lo cambiaremos. O sea, que esto sería el cambio de un rodamiento de una forma proactiva, como se hace en preventivo, pero no es lo óptimo. El tema es que si el rodamiento se empieza digamos, a degradar, es decir, con el escenario que les puse antes, bueno, pues desde el momento en que ya hay un fallo, el costo empieza a aumentar, el costo empieza a aumentar, y si no actuamos en este tiempo PF, aquí podrán ver que, esto ustedes lo saben ya empíricamente, seguro los que están trabajando en planta o tienen experiencia ya saben que si dejamos pasar este tiempo, no actuamos desde que detectamos el daño físico y dejamos que esto llegue al fallo funcional, los costos se disparan, digamos, casi una función escalón, si no exponencial, o se disparan para arriba de la forma que sea. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Esa es la mayor motivación del mantenimiento basado en la condición o mantenimiento predictivo. No hay más. O sea, el objetivo último del mantenimiento predictivo es tener ahorros económicos. Todo lo demás es puro cuento, o como dicen los financieros, lo que no son cuentas, son cuentos. Y aquí me encuentro cuando hacemos nuestros posgrados, hay alumnos que dicen, no, pero es que a mí no me pueden pedir una valoración económica porque claro, esto es tecnología. No, 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 esta es. Y por eso hacemos estos seminarios para despertarles digamos, la visión económica. Es decir, que aquí tenemos unos costos de reparación en el punto P y aquí tenemos unos costos de reparación en el punto F, donde suelen ser mayores. A esta diferencia les llamamos el ahorro. Y esto, los ahorros, es la diferencia entre el costo F y el costo P. Esto es la teoría, esto es la práctica. En palabras sencillas, en otras palabras, el ahorro es cuánto nos costó reparar la máquina por las buenas cuando detectamos el fallo potencial, punto P, y cuánto nos hubiese costado si no hubiéramos tenido mantenimiento predictivo o una metodología de condition monitoring o monitorización de la condición, y cuánto nos hubiera costado reparar en el punto F, es decir, cuando la máquina llega al fallo funcional. No siempre es algo catastrófico, que se revienta y explota y paramos y viene la prensa. No, 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 no. Hay fallos funcionales que simplemente que la máquina ya no da la presión, ya no funciona. Incluso hay empresas que consideran un fallo potencial cuando ya la máquina está funcionando con un sobreesfuerzo, aunque los parámetros estén bien, pero o hay mucha temperatura, o hay mucha vibración, pero bueno, da la presión, da el caudal, por decir algo, da pues esto, pero bueno, ya decimos que ya hay un fallo funcional porque la máquina obviamente no está en buenas condiciones. Como sea, esta diferencia es el ahorro. Luego, pues, cuando doy esto en foros, en foros en inglés, me dicen, no, esto es dicen, cost avoidance, ¿no? O sea, es un costo en lo cual no incurrimos, pues sí. Pero es que esa es la valoración económica de un plan de mantenimiento predictivo. Bien, fíjense, el problema de esto es que ustedes, esto lo entiende un estudiante de secundaria o de bachillerato, como mucho, esto lo entiende cualquiera, pero es la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento la que falla. Bueno, sí, todo muy bonito, pero yo regreso a mi empresa y yo sigo haciendo análisis de termografía o análisis de aceite o lo que sea, sigo implementando técnicas de monitorización de condiciones para el mantenimiento predictivo, pero claro, esto ya, bueno, no, pues pasa y bueno, y ya, pero ¿cómo lo hago? Bien, esto es un ejemplo de cómo es un diagrama de flujo, es decir, primero tenemos que tener nuestros procesos bien, bien, bien claritos. Esto es un diagrama de flujo. Ahora le voy a hacer como una simulación en vivo de cómo debería de funcionar todo esto, ¿no? Pero lo que les quiero invitar aquí es que ustedes se centren en su actividad y la empiecen a estructurar de una forma, digamos, más estratégica, más minuciosa, más pensada. Es decir,
Ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto a quién va? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Qué espero obtener de esto? ¿Qué espero a cambio? Y ahora les voy a hacer un ejemplo muy práctico. Voy a saltarme de la presentación. Me voy a ir para acá. Aquí. Miren, por ejemplo, le voy a hacer esta simulación con el software de PowerMind, donde yo estoy trabajando. Y imagínense que yo soy un analista de vibraciones, para seguir el ejemplo. Soy un analista de vibraciones y quiero hacer, pues, como sea, he hecho un análisis de vibraciones en un activo. Yo he visto en mi software todo lo que se ha hecho. Bueno, pues descargo los espectros, los veo, las formas de onda, y es la hora de hacer el informe. Bueno, entonces vengo, hago el informe aquí. Desde el informe, pues yo puedo poner aquí las mediciones, yo puedo poner, bueno, estos valores, me encontré estos valores globales, esta cosa no se ve muy bien. Pues hay que ver esto y puedo poner incluso aquí, voy a simular, ¿no? Que este es mi software de análisis, voy a hacer una captura de pantalla, por decir algo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí que he encontrado, pues, este espectro, que lo traigo de mi software de análisis de vibraciones, que viene con el equipo y he detectado, pues, estas señales y digo, pues, oye, esto no se ve bien, estos son armónicos pues, de la frecuencia, lo que hace lo que hace el analista, hace lo que hace el analista, ¿no? Entonces, lo más interesante viene aquí, yo digo, pues, mira, fíjate que esto tiene un desgaste de rodamiento bastante grave, yo puedo escribir aquí, no lo voy a marear aquí poniendo, yo digo, mira, este activo está mal, y aquí yo como analista, yo hago la recomendación. ¿Ok? Cambiar el rodamiento, pues molino, lado, tracción. Por poner cualquier cosa, ¿no? El rodamiento. ¿Ok? A los analistas les tiene que quedar muy claro que las recomendaciones que ellos escriben son literalmente la orden de trabajo que va a ir a mantenimiento. Yo he sido analista muchos años, y yo sé que las recomendaciones es lo que más pereza nos da, porque es lo último que escribimos del informe. Nos hemos quebrado la cabeza haciendo el diagnóstico, el análisis, descargando los datos, colectando los datos de vibración, y cuando llega la recomendación, ya queremos acabar. Eso pasa desde la universidad, y cuando somos analistas, y probablemente nos moriremos con esa pereza de escribir las recomendaciones, que es como las conclusiones, ¿no? Que escribíamos al final, que ya ni sabíamos qué escribir. Entonces, y fíjense, de esta recomendación yo creo una orden de trabajo. Es decir, junto al informe se va a crear tanto el informe mismo, obvio, y también la orden de trabajo. Lo guardo, yo estoy guardando el informe, pero al mismo tiempo. Fíjense, aquí está, este es el informe, este es el informe, luego podemos entrar a ver el informe, por supuesto. Vamos a entrar a ver el informe, qué pasó, la tendencia, el espectro, si aquí estuviera más texto, bla, bla, bla. Aquí están los fallos que detectamos, los históricos, los informes anteriores, los informes de otras técnicas, por supuesto, ahí está todo. Pero lo que les quiero decir es que al mismo tiempo que creamos el informe, se dispara la orden de trabajo, ¿ok? Luego, esta orden de trabajo. Esta orden de trabajo yo la puedo monitorizar aquí. Entonces, ¿cuál es la lógica? La orden de trabajo se genera y esa va al departamento de mantenimiento, que puede ser diferente al que yo estoy, o puedo ser yo un proveedor de servicios y de, bueno, esta va al cliente y el cliente ya se encarga. ¿Qué es aquí habrá un poco de las dos cosas, ¿no? Pero la queja más común de los analistas de mantenimiento predictivo, del ingeniero experto en vibraciones, del ingeniero de confiabilidad experto en termografía, de las empresas de servicio, la queja más común es que no leen mis informes. Yo ahí les envío todo y no leen mis informes. Y la queja más común de los departamentos de mantenimiento es que me envían un montón de espectros, un montón de cosas, de palabras, y yo simplemente quiero saber, oye, ¿cómo están mis máquinas y qué tengo que hacer? Eso es todo lo que tengo que saber yo. Ya luego sí me interesa, yo ya iré a ver el espectro y el armónico y las bandas laterales y la forma de onda, todo ya iré. Pero que a mí me pasen cómo están mis máquinas y qué tengo que hacer, ¿ok? Entonces, esos son los dos mundos que a veces no se compatibilizan. Y créanme, la falta de resultados
No está porque no, porque no supo analizar. Normalmente el que tiene un equipo de mantenimiento predictivo ya los tiene formados, certificados, con buenos equipos, muy buenos equipos, en promedio, ¿no? Pero unos que sí, otros que no. Con muy buenos equipos, formados, certificados. No es falta de conocimiento técnico ni falta de herramientas de diagnóstico. Es la falta de comunicación y un proceso de trabajo lo que impide ese flujo. Si se dan cuenta, es un ir y venir entre los analistas y los mantenedores. Bien. Pues yo me voy a la orden de trabajo, esta pasa mantenimiento, mantenimiento la ejecuta, hace el cierre técnico, y fíjense, en la orden de trabajo está el informe causante para este caso, que fue un análisis de vibraciones, y está el informe de verificación. Es decir, una vez mantenimiento termina, es decir, de cambiar el rodamiento para seguir el ejemplo, una vez mantenimiento termina con eso, viene y dice, ok, le vuelve a decir al analista, oye, aquello que recomendaste ya lo hice. Ahora ve y mira si los signos y síntomas con los que diagnosticaste el problema del rodamiento ya han desaparecido. Bueno, va el analista y aquí, si pueden ver aquí, hay un informe de verificación. Muy bien, hemos verificado que este problema se ha solventado. El problema es que la mayoría de veces eso queda así, ah, qué bien, nos damos la mano, no sé qué, o a veces pues encontramos lo que yo le llamo el museo de la chatarra, dicen, oh, pásame el rodamiento que lo quiero ver, lo partimos, vemos que tenía un defecto, y decimos, upa, mira, qué bueno, y mira, déjame que lo voy a poner ahí cerca de mi escritorio y lo tenemos ese museo profesional, ¿no? Del rodamiento partido, y a veces cuando llego a las plantas me dicen, Carlos, mira, mira. Este fue un rodamiento que detecté, mira la pista, estaba ahí toda carcomida y ya estaba a punto de estallar esto, pero lo diagnostiqué a tiempo y lo cambiamos a tiempo y le digo, ajá, y aparte de la chatarra esta que ya estaba toda corroída y bueno, si lo quieres tener ahí de adorno, bien. ¿Dónde está el ahorro? Bueno, y empiezan a mirar al cielo y dicen, no, claro, esto nos hubiera costado tanto. Y le digo, animal, documéntalo. Documéntalo, cuantifícalo y exponlo, que eso es el ahorro por mantenimiento predictivo. ¿Cómo lo cuantificamos? Pues aquí mismo, fíjense. Aquí está, análisis de ahorro. Tenemos el trabajo realizado, lo que ya les dije, es decir, ¿cuánto me costó? Y como quien dice, por las buenas, es decir, gracias a un diagnóstico a tiempo, aquí estamos dentro del tiempo PDF, si nos ponemos muy académicos, ¿no? Y la situación evitada que es cuánto me hubiese costado si esto, el rodamiento simplemente hubiera llegado a su fallo funcional. Piense que no es tan catastrófico, no es catastrófico. Y si hacemos la diferencia entre los dos escenarios, es el ahorro por mantenimiento predictivo. Es así de simple. No tiene más secretos, no tiene más ciencia, no tiene más cosa que eso. Créame, es así de simple. Las empresas que empiezan a implementar un sistema, un procedimiento de trabajo con funciones y roles específicos para cada cargo y que dentro de sus procesos está el hacer el cálculo del ahorro. Y es más, los que empiezan a poner objetivos sobre casos, sobre, ya no tengo, no, que mis indicadores de mantenimiento predictivo es el tiempo medio entre fallos, no sé qué, hey, eso está bien. Eso está bien, porque son los que dicen todos los libros de RCM. Pero el fin último, compañeros, el fin último es ahorrar costos a la empresa. No hay más. Eso es lo que queremos. Todo lo demás está bien, pero es un medio para ahorrar costos. ¿O ustedes se creen de que vamos a invertir 150 mil dólares en implementar, en comprar equipos de ultrasonido? En formarlos, en traer un experto que haga las rutas, que haga el diseño, que haga no sé cuánto, solo porque, no, porque mira qué bonito, para yo tener mi título de CAT 1 de ultrasonido. No, no, mira, es que es bien bonito porque pasamos menos estrés. Sí, por supuesto, esos son, pero el fin último es ahorrar costes. No hay más, es que no nos engañemos. Y mientras nosotros no mostremos ese ahorro de costes, estamos haciendo una payasada completa en nuestra empresa. Bien, dicho de otra forma, es decir, por ejemplo, este es un ejemplo
Real. Por ejemplo, en la plataforma Power MI hacemos el informe. Esto es lo mismo que les he dicho. Hacemos el informe. Aquí se cambia, aquí se genera la orden de trabajo que lleva un estado de abierto. Esto pasa a SAP o a CMMS o al GMAO o a la herramienta, es el ERP, a la herramienta que ustedes ocupen donde gestionen el mantenimiento. Ok, esto llega como una notificación de mantenimiento, se convierte en una orden de trabajo y cuando se hace el cierre técnico de la orden de trabajo, pasa a través de Power BI diciendo: hey, ya lo reparamos, verifica. Se verifica y se hace el cálculo de la orden. No hay más secretos. Función. Bien. Y fíjense, y aquí solamente estamos hablando de costos directos. Es decir, solo estamos cuantificando la punta del iceberg, que es mano de obra, repuestos y algún servicio que contratemos por ahí, ¿verdad? Y el tiempo de producción que hubiésemos perdido. No estamos cuantificando realmente el grueso, que son problemas de consumo energético, que enviamos tarde esto. Normalmente estos ahorros son los que necesitamos de otro departamento para calcularlos. Pues envío tardío, pues bueno, tendríamos que hablar con el departamento de ventas para ver con cuánto nos penalizaron o cuánto perdimos por enviar tarde un pedido que nos rechazaron la orden. Bueno, problemas medioambientales, tenemos que hablar con el compañero de medio ambiente o de pues el que lleve esto. Que bueno, ¿cuánto nos van a multar por esto? Hay otros costos asociados. Bien, les dejo aquí un enlace por si esto es un artículo que me publicó la revista El Labor Plant respecto a pues, esto mismo que les estaba dando, ¿no? O sea, porque hay un procedimiento, hay esto, está todo esto, aquí la información por si lo quieren leer con más calma, más tranquilidad y más cautela. Que estar oyendo a un loco aquí. Vamos por más cosas. Vamos por más cosas. Bien. ¿Qué pasa? Que luego, y pasa en los posgrados, los alumnos me dicen: va, muy bien, esto me va fenomenal cuando yo ya tengo un plan de mantenimiento predictivo funcionando, cuando ya tengo ya, pues, normalmente tienen vibraciones, tomografía, ultrasonido o análisis de aceite, la más común. O mediciones eléctricas por ahí, eso me da muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo quiero implementar una nueva técnica, o quiero implementar un sistema online, o quiero comprar un software para utilizarlo aquí en planta, y el financiero o el contador me está pidiendo un análisis económico de eso? Ok, vale, estamos abiertos, ¿no? Bien, primero es que ustedes entiendan que están las inversiones, la CapEx o Capital Expenditures, y luego están los presupuestos de mantenimiento, que es la OPEX, Operating Expenditure. Bien, ¿qué pasa con esto? El problema es que nosotros metemos estos gastos de mantenimiento predictivo, fíjense, estoy llamando gastos, cuando nos sobra presupuesto. Decimos: ay, pues ya está llegando, pues más o menos como en esta época, está llegando noviembre. Y épale, mira, me está sobrando un dinerito, pues me voy a comprar una cámara termográfica. Venga, le voy a hablar al proveedor y le voy a decir que rápido me envía la oferta que le pedí en abril, pero luego no le hice esto. Ni le hablé, ni le contesté, ni le dije gracias por la oferta. Y ahora le voy a hablar y le voy a decir que rápido y a toda pastilla me envíe la oferta actualizada, que le voy a hacer el pedido ya porque me está sobrando un dinerito. Bien, eso es como se compra la mayoría de equipos de mantenimiento predictivo, a partir del presupuesto de mantenimiento que no sobra y que no queremos gastar, porque si no, ¿qué? Si no, ¿qué? Si no, me lo quitan el otro año. Error, porque no pasa por un análisis económico. Las inversiones en mantenimiento predictivo, como su misma palabra lo dice, las inversiones deben ir como CAPEX. Nosotros tenemos que presentarlas con un análisis de retorno de la inversión. Y eso es lo que les voy a enseñar ahora, no sin antes hablarles de nuestros maravillosos posgrados. Compañeras, adelante. Y bueno, No. para las personas que se han conectado, perdón, un poquito más tarde, nada, queríamos simplemente anunciaros que ya tenemos abiertas las inscripciones para los próximos posgrados que iniciarán en noviembre. Y bueno, por una parte tenemos el posgrado en confiabilidad y por otra parte el posgrado en gestión del mantenimiento para la transformación digital y la eficiencia energética.
Ambos iniciarán en noviembre, como ya he mencionado, son 100% online, tiene una duración de 6 meses, y además de la doble titulación que ofrecemos, también tienes la oportunidad de certificarte. Y bueno, estos posgrados también incluyen pues recursos exclusivos y todas las clases son con un enfoque práctico. Luego, por otra parte, de manera excepcional, tenemos el curso presencial en estrategias para la optimización de paradas de planta y overhaul, que bueno, como he mencionado, pues será presencial en Santiago de Chile y se llevará a cabo pues el 18 y 19 de noviembre del mes que viene. Por otra parte, tenemos en CIEX, seguimos con las masterclass presenciales. Bueno, ya hemos estado como en Ciudad de Guatemala y en Medellín, y próximamente nos veremos en Ciudad de México, concretamente los días 25 y 26 de noviembre. Así que animo a todos los mexicanos que están entre el público a venir y profundizar en conceptos como la toma de decisiones y en el análisis de indicadores financieros clave para maximizar así la eficiencia operativa. Eso es todo, todas las recomendaciones. De todas formas, os hemos dejado todos los links en el chat, así que si queréis obtener más información sobre alguno de estos programas y eventos, pues tenéis todos los links en el chat. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias. Ven, Gracias. seguimos con el numerito. De hecho, aquí en este posgrado de Reliability y mucho más en detalle en el posgrado de gestión de mantenimiento, a mí me toca dar la clase de implementación del mantenimiento predictivo, que es donde vemos todos estos temas, cómo implementarlo, cómo calcular las frecuencias cómo calcular las frecuencias de inspección para cada tecnología según la criticidad de la máquina, la inspección que sea, cuánto nos cuesta tener esa inspección. Hacemos toda la valoración, el análisis de criticidad, hacemos el análisis de modos de fallos, hablamos de los fallos físicos detectables, los modos de fallos, por qué el RCM no funciona, por qué no lo podemos llevar a la planta, por qué nos tardamos 2 años en hacer un análisis de modos de fallos de nuestras máquinas más críticas. Bueno, ahí se resuelve todo esto. Y por supuesto, vemos este tema económico con mucha más profundidad, cómo a partir de eso, cómo les enseñamos a gestionar y a negociar con los proveedores de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Ocupamos papers y publicaciones de la Harvard Business Review y en base a eso, pues lo aplicamos a mantenimiento predictivo y todos contentos se van de este posgrado con mucho conocimiento, pero eso sobre todo poniéndolo en marcha y ya, listo para implementar. Seguimos con el numerito. Bien, ¿cómo hacemos el análisis de inversiones? Miren. Como les decía, si yo quiero comprar un colector de vibraciones nuevo, porque es que me hace falta uno, o el que ya tengo solo es de valor global y necesito uno que me mida espectro, formas de onda, me permita gestionar rutas, porque claro, cuando lo compramos no sabíamos a lo que íbamos, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, quiero poner un sistema online de vibraciones, algo que está bastante de moda, ¿no? Porque nos estamos viendo muy motivados a hacer esto, o pues simplemente quiero implementar un nuevo software. Bien, se calcula el retorno de la inversión. Este es un concepto muy básico, muy poco utilizado, desgraciadamente es mantenimiento predictivo, pero seguramente que no es nuevo para ustedes. El retorno de la inversión es beneficios entre costos. Solo déjenme hacer una pequeña reflexión antes de darle la fórmula aplicada a mantenimiento predictivo. No sé por qué, cuando estoy visitando plantas o cuando estoy con los mismos alumnos, ¿no? Que ya están un poco más avanzaditos, ¿no? Y todo esto, confunden el retorno de la inversión con el tiempo de retorno. Dicen, no, mi retorno de la inversión es de 2 años. Bueno, ese es el tiempo de retorno, el payback, que se dice en inglés, ¿no? No, no, no. El retorno de la inversión es la relación de beneficios entre costos. Y normalmente se expresa en un porcentaje, ya. Ya les explicaré con más detalle. Y normalmente eso es digamos, expresado en años. El retorno de inversión se tiene que expresar en un periodo de tiempo. Lo estándar, lo normal es anual, el beneficio entre costos. Eso es todo. Eso es todo. Y normalmente es el retorno de inversión digamos, por cada año que dura ese proyecto. Bien, el mantenimiento predictivo, ¿cómo lo hacemos? Tranquilos, ¿ah? Vamos a hacer la fórmula, vamos a explorar un poquito. Primero vamos a cuantificar las pérdidas de producción que vamos a evitar, ¿ok? Esto sí que depende, esto sí que hay que hacerlo con mucho cerebro. Es la partida más alta, por cierto, los beneficios es, ok, ¿cuánto más voy a producir si yo implemento esta tecnología?
Ya les digo, si ustedes encuentran una relación directa entre la inversión que quieren hacer, que aquí están los ejemplos, ¿no? Y el delta de producción, o sea, si hay una relación directa, créanme que esta va a ser de lejos la partida más alta. Otras empresas, muchas, sobre todo en el sector eléctrico, lo hacen con digamos, el tiempo entre paradas, planificadas y no planificadas. Pero bueno, vamos a hablar ahora de las planificadas. Por ejemplo, estaba con una generadora, bueno, estaba con varias generadoras eléctricas, pero una en específica en Colombia no, me dijo, oye, si yo puedo prolongar la parada de planta, que ahora mismo son cada 15 meses, si yo la puedo hacer a 16 meses, no, me dijo, estos son millones, yo en serio, sí, por un mes más, sí. Pues ahí, digamos, puede ser de que en vez de hablar de un, digamos, de un incremento de producción, hablemos de, pues es un incremento de producción siempre, pero, digamos, en función de paradas de planta, ¿ok? Luego están gastos, digamos, beneficios de mantenimiento y confiabilidad, es decir, aquí entran cosas como el número de incidentes, voy a reducir, digamos, los fallos de rodamiento de tantos al año a tantos al año. O voy a reducir, por ejemplo, el tener que contratar a una empresa de servicio que ven aquí, ya no la contratamos, sino que pues ahora esto pues lo vamos a ejecutar internamente. Pues esa es una partida de mantenimiento y confiabilidad, ¿ok? Y luego está la productividad del personal. Es decir, ya, pues si sobre todo si estamos hablando de software o sistemas online, ahí aplica mucho. Es que ya no vamos a tener que ir tanto, entonces calculamos el costo de empresa de tener esta persona, este personal yendo a medir, porque ahora vamos a tener un sistema online. Claro, ustedes miran, bueno, para una planta no tanto, ¿no? Bueno, es que él tendría que estar yendo a medir cada día, y es que esto, bueno, va una semana, pues claro, pero nuestra frecuencia de inspección tendría que ser cada día, entonces por eso vamos a poner un sistema online y mandar a alguien cada día nos costaría algo, esta cantidad. Pues eso lo tenemos que poner aquí, sobre todo porque ya vemos en la parte de costos también está mano de obra. Bien. Luego, los costos. Esto suele ser más fácil. En los costos está lo que el equipo, cuánto me cuesta, o sea, qué es la cotización del proveedor, es lo más fácil. Pero el proveedor muchas veces nos dice, ah, no, pero es que para, por ejemplo, para sistemas online, que es donde yo tengo más experiencia, no, pero para sistemas online, luego tienes que cablear, tienes que contratar a una empresa que te haga la instalación eléctrica, que te haga, pues, que te conecte una red LAN o no sé qué, o la antena Wi-Fi, y no, bueno, y lo otro, ah, no, pues esto no está incluido, esto ya te lo buscas tú. Pues claro, esto le llamamos costos periféricos. O hay que poner unos andamios para alcanzar ahí no sé cuánto, o tienes que comprar una nueva computadora que tenga este Windows y no sé cuánto, y aquí y no hay, entonces tienes que ponerla. Entonces también tengo que comprar el escritorio y tengo que comprar la silla porque pobrecito no se va a sentar. Todos estos costos periféricos que no te cuentan en la propuesta del proveedor. Luego la mano de obra, es decir, tiene que venir esa empresa de terceros a instalarte, a hacerlo, o a veces hay que contratar a un consultor para que supervise la ejecución, no sé cuánto. Todo esto es parte del costo, compañero. Y perdón, eso es terceros. Y la mano de obra es, desde que ustedes se meten a Google y ponen equipos online para, o sistemas online de vibraciones para lata, no sé qué, desde ese momento ya están gastando mano de obra de la empresa, si lo hacen en su oficina, si lo hacen en su casa, pues bueno, pues felicidades, te están dando mano de obra gratis a la empresa. Mano de obra de la empresa, luego eso va a compras, el de compras tiene que hacer un análisis, tiene que invitar a los proveedores, ustedes tienen que atender las demos, todo eso es mano de obra y es parte del costo de esa implementación, ¿ok? Entonces, por eso aquí ponemos productividad, es decir, lo que se ganan en mano de obra, porque aquí también estamos cuantificando la mano de obra, si aquí arriba tenemos manzanas, pues abajo habrá que poner manzanas para hacer digamos, coherentes, ¿no? Con el cálculo. ¿Ok? Ese es el concepto. Luego, y como ya lo decían, hacemos un análisis del retorno de inversión. Aquí se ve precisamente también entre entre el año 1, antes de que termine el año 1, tenemos el tiempo de retorno. Pero hacemos un análisis y eso es lo que presentamos a nuestros compañeros en finanzas, a los que les gusta la finanzas. ¿Por qué hacemos el retorno de inversión? Si ahí me podrán decir, no, aquí está el valor presente neto y no sé cuánto, hay otras formas, el flash, el cash flow. Miren, hacemos el ROI porque es lo más fácil, porque conceptualmente, ¿no? Luego cada quien toma las decisiones de inversión como sean, ya hablaremos rápidamente de eso. Conceptualmente, el retorno de inversión es porque nos ofrecen, miren,
Y compramos este sistema de monitorización online de vibraciones maravilloso, que no sé cuánto, no sé cuánto. Hemos calculado que estos van a ser los beneficios y el retorno de la inversión es un 56%. Dice, mira, qué bien. Entonces ahí comparamos, bueno, ¿qué me conviene más? El retorno de la inversión de esto, pues, es tanto. Pues yo lo comparo, bueno, pues que puede ser que la junta directiva, bueno, que nos conviene más invertirlo en otras cosas que nos dan un retorno de inversión más interesante. O bueno, después empezamos a ver el riesgo, ¿no? Bueno, pues que si no hacemos esto, pues dejamos en riesgo lo otro, ¿no? Pero bueno, el retorno de inversión es el parámetro más estándar, no el técnicamente mejor, en mi opinión, y entramos a otras discusiones, pero es el más estándar, el que todo el mundo entiende y con el que comparamos esta inversión con otras, porque puede ser que estemos compitiendo con otras inversiones dentro de la empresa, aunque no tengan nada que ver una campaña de publicidad para aumentar las ventas, porque lo hace el departamento de marketing. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver mi equipo online de vibraciones, que es súper tecnológico? Aquí está el corazón de todo, no sé qué, nos sentimos lo más importante. Y puede ser que la partida se la den a la de marketing porque vendió, porque sacó un mejor retorno de la inversión y porque justificó mejor sus gastos. Bien, aquí también les dejo un pequeño enlace a un artículo, el cual era este de este es un periodista, obviamente no es tan, o sea, pero bueno, aquí está explicado cómo calcular el retorno de la inversión, porque luego habrá uno que dice, no, pero es que yo no te creo, el retorno de la inversión es esto. Miren, a ver, no se peleen conmigo, vayan a este enlace que está calculado cómo calcular el retorno de la inversión para un proyecto, y luego peleense con la Harvard Business School, no conmigo. Bien. Fíjense que luego hay cosas que en toda empresa está el mundo corporativo y el mundo de pie de planta, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que las decisiones de pie de planta se toman ahí en la oficina, con aire acondicionado, donde la gente huele bien, donde se oyen tacones de las compañeras caminando, porque llegan a los recursos humanos, están bien vestidos. Y es curioso, ¿no? Porque, claro, van a tomar, bueno, que si cambiamos la bomba, si esto, entonces toman decisiones como, bueno, pues, oye, cambiamos este ventilador viejo que se está estropeando cada rato y, wow, y ¿cómo puede ser que cada 3 meses hay que estarlo cambiando el rodamiento? Hombre, no habrá otra mejor fórmula. Ah, bueno, pues lo proponemos como encargado predictivo. Dice, bueno, oye, que cambia este motor, ¿no? Vamos a hacer una inversión y ya nos acabamos de este problema de una vez por todas. Y otro dice, no, 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 espera, espera, espera. Viene el de producción y dice, no, no, oye, aumentemos la capacidad de nuestras torres de refrigeración porque sí podemos producir más y claro, esto es más rentable para la empresa. Y luego sale el viejo de mantenimiento y dice, oye, ¿se acuerdan? Miren, aquella caldera que tenemos ya duplicó su vida útil, cuidadito, cuidadito, si van a gastar dinero, cambien eso porque el día que esto falle va a explotar y nos vamos a morir los que vamos pasando por ahí. Wow, ¿y qué hacemos, no? Entonces, estas son las decisiones que tiene que tomar el equipo financiero. Estos que huelen bien y están en reuniones con aire acondicionado. Y le tienen que tomar a ciegas. Ustedes le pasan, ah, mira, cambia esto porque vamos a producir más. O no, cambia el ventilador este que está todo viejo, feo, corroído, que se está estropeando a cada rato. Y mira, pues es un fastidio tener que estarlo cambiando. O le hacemos caso al viejo mantenimiento que dice, oye, es que todo esto es de vida o muerte, en serio. Es que yo paso por ahí y me tiemblan las piernas porque esta caldera está viejísima. Ya se ve que la cosa cualquier día va a explotar, ¿verdad? ¿Y ustedes qué piensan que, o sea, pónganse en la piel de financiera, no tienen nada, están con una hoja de Excel enfrente, y dice, bueno, ¿por qué inversión vamos? ¿Ok? Entonces, esa toma de decisiones, que es la tercera pata de este webinar, no tenemos una herramienta para tomar decisiones. Y es ahí donde PMM ha hecho el maravilloso índice de prioridad de riesgo, que básicamente, y escrito de forma muy sencilla, es que cuadramos los índices de salud, que depende de la vida útil, la confiabilidad, que le he marcado aquí con rojito, porque es lo que nos da, digamos, es la condición que nosotros detectamos mediante mantenimiento predictivo, la degradación y los costos de mantenimiento. Ponderamos estos tres factores y los contrarrestamos con el índice de impacto que depende de la seguridad, la imagen corporativa, el factor operacional y el retorno en la inversión. Y a partir de eso, determinamos un índice de prioridad de riesgo y le decimos a las empresas, va, mira, dentro de las inversiones que tienes que hacer, pues esta es la que tiene mayor índice de prioridad de riesgo. Es decir, esta es la que más peso, más importancia le deberías de dar. Pam, 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 según el riesgo que estamos mitigando a partir de estos índices. Y eso es lo que explican Luis,
Luigi Améndola y Tibaire de Paul en las masterclass que se están dando y que van a una en México. Si ustedes toman decisiones corporativas, ahora es la primera vez que tienen la oportunidad de hacerlo según la información de los activos, que depende de la condición del índice de confiabilidad de los activos y depende también de otros factores provenientes de su ciclo de vida. Y como dice el mariachi, con esta me despido, no sin antes darles las gracias por aguantarme. Están ahí mis datos de contacto. Si quieren saber más, el que quiera aprender conmigo, que cuente con un aliado. Vamos a preguntas, vamos a temas, discusiones, críticas. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la presentación. Así que nada, te leo las preguntitas que han ido dejando por el chat. Y mira, Gregorio Espinoza nos pregunta cuáles son las técnicas de mantenimiento predictivo. Sí, las técnicas de mantenimiento predictivo, nosotros tenemos más de 30 catalogadas, pero te doy ejemplos. Análisis de vibraciones, termografía, ultrasonido acústico, análisis de aceite, análisis de corriente de motores. Vamos a la parte eléctrica. Si están en el sector de transmisión y distribución de potencia, está factor de corriente. A los transformadores le hacemos análisis de barrido de frecuencias, hacemos el tangente delta. Análisis de puesta a tierra, pues la parte de, bueno, hacemos análisis dieléctrico, que están incluidos pues el chipómetro, la ruptura dieléctrica, análisis de gases disueltos, pues eso creo que luego pues otras así, hay ensayos no destructivos, también y mediciones eléctricas, incluso dentro de lo curioso, de lo más controvertido como técnicas de mantenimiento predictivo, son las inspecciones visuales. Eso, digamos, desde la perspectiva tecnológica, es una técnica de mantenimiento predictivo, la más sencilla, pero cuando alguien no tiene nada, 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 nada de monitoreo de condición, ni mantenimiento predictivo, ni nada de eso, le digo, empiecen por inspecciones visuales. Y yo les sorprendo, oh, bueno, pues eso ya lo hacemos, ya lo estás haciendo, pero no lo estás tratando como una técnica de mantenimiento predictivo y no estás haciendo el procedimiento adecuado para implementarlo. Gracias. Muy bien. Werner también nos pregunta que, bueno, si puede repetir qué significa MIC. Ah, MIC es la parte o sea, una cuantificación de los beneficios para que es mantenimiento y confiabilidad. Es decir, digamos, un beneficio es, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, si yo implemento esta inversión, lo que sea, ¿no? Yo voy a reducir, por ejemplo, los fallos de rodamiento, que actualmente son tenemos 5 fallos de rodamiento al año, los voy a reducir a 3. Entonces calculamos ese diferencial, que es un ahorro anual, y lo hacemos. Hay otros también que es consumo de corriente eléctrica, es una partida de mantenimiento y confiabilidad, que a partir de mejorar por ejemplo, la alineación de ejes, esto da para otro webinar, con la alineación de ejes nos podemos ahorrar entre el 4 y el 8% de consumo eléctrico, que es luego, si lo cuantifican a nivel anual y para varias máquinas, es una animalada de dinero. Pues eso, por ejemplo, de MIC. Veo que me están pidiendo el enlace, se los dejo aquí, de la revista de Labor Plan, se los dejo aquí antes que para adelantarme y no sé, otra pregunta. Ya está, no tenemos más preguntas por el momento, así que Entonces les voy a dejar los dos enlaces, el de la revista y el de la Harvard Business Review, donde está, ahí se los dejo. genial. Muchas Muy gracias. bien, muy bien. Gracias, Fernando. Nada, Freddy, ahí lo pues tienes. muchísimas gracias bueno, a todos vosotros por habernos acompañado y a ti también, Carlos, por esta ponencia maravillosa. Y nada, por mi parte solo queda recordaros que el viernes recibiréis un correo con la grabación del evento, además de la información de todos los programas, que hemos recomendado hoy. Y nada, muchísimas gracias por asistir. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Hasta luego.